Una reunión bastante larga, la verdad que vinimos a las 9 de la mañana, estuvieron dando vuelta los funcionarios hasta más o menos las 2 de la tarde, para después darnos la reunión que le pedimos a las 9 de la mañana, que inclusive estaba pautada desde el lunes pasado. Lo que veníamos a buscar hoy era una respuesta con respecto a la necesidad que tenemos los barrios que nos vimos o inundados o anegados durante las últimas inundaciones, y esto viene ya, que venimos sufriendo la quinta inundación del año, no solamente porque el río se inunda, sino porque por anegamiento, ¿no es cierto? Hay muchos barrios que no se inundaron, no tienen un arroyo cerca ni el río. Los Laureles está a 8 kilómetros de Luján y sin embargo se inundó. Queríamos que se ponga dinero del municipio para hacer zanjeos y obras en los barrios. Nosotros el lunes vinimos, acordamos que se iba a empezar por 4 barrios, pero el nivel del problema es tal que no podíamos esperar en muchos barrios hasta el año que viene recién para que empezaran con las obras. Entonces vinimos hoy a buscar una respuesta, por un lado, con respecto a de dónde iba a salir el dinero para alquilar máquinas si el municipio no las tenía. Y por otro lado veníamos a buscar respuestas con respecto a la necesidad que tenemos en los barrios que sí nos inundamos para que los vecinos que se inundan cada vez que hay inundación puedan relocalizarse en otros sectores del partido. Por medio de una movilización que hicimos durante un lunes de la inundación, estuvieron funcionarios provinciales y nacionales, sacamos una reunión con Germán Nivelo, que es el subsecretario de Vivienda de la Nación, y en esa reunión el subsecretario se comprometió a que para Luján había 250 viviendas si el municipio conseguía los terrenos para localizar esas viviendas. Con respecto a lo del dinero, el municipio no pudo hoy asegurar nada, quedamos que para el jueves se iba a tratar de conseguir el dinero. Se los ayudó con un par de gestiones, averiguando precios de máquinas y demás, porque bueno, parece que están bastante en las nubes, y quedamos para el jueves que viene. Por otro lado, lo que se le exigió al gobierno es que apure las gestiones con respecto a la tierra, porque queda muy poco tiempo para que esa posibilidad se pierda, y bueno, lo que se consiguió fue una reunión con gente de la provincia de Buenos Aires, que es la que estaría teniendo, según dice el municipio, un par de pliegos y sobre terrenos en Luján que tendrían que resolver. Entonces, bueno, lo que le planteamos al municipio es llamen a La Plata, consigan la reunión y vamos todos a ver cómo apresuramos ese trámite. Necesitamos las tierras, necesitamos las máquinas en los barrios, y bueno, parece que el municipio está medio dormido, nosotros venimos a despertarlo. La experiencia nos ha mostrado que si no hay presión, no hay gestión. Y lamentablemente nos piden acá que tengamos calma, pero es imposible tener calma cuando la experiencia nos muestra, insisto, que si no hay presión, si no hay movilización popular, no hay respuesta de parte de las autoridades. Y acá en Luján nos tienen muy acostumbrado a eso, e inclusive con la movilización popular, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estuvimos pidiendo por una reunión. La verdad que es un desastre total.